Pregunta oral en pleno sobre medidas preventivas para evitar situaciones de deterioro de la calidad del aire que perjudica la salud de los ciudadanos de Alumbres y trabajadores del Valle de Escombreras, formulada por don Andrés Pedreño Cánovas. Para formular la pregunta tiene la palabra la señora Jiménez Casalduero. Perdón, el señor Urbina Yeregui. Muchas gracias, señora presidenta. Ha habido una transmutación, no tiene nada que ver con la ley aprobada esta mañana. Lo que yo tenía para preguntar en relación al tema es lo siguiente. ¿Emplazará a la Dirección General de Medio Ambiente para la toma de medidas preventivas inmediatas y urgentes para evitar estas situaciones de deterioro de la calidad del aire que perjudica la salud de los ciudadanos y ciudadanas de Alumbres y los trabajadores y trabajadoras del Valle de Escombreras? Para respuesta por el Consejo de Gobierno tiene la palabra la señora Martínez Cachá. Gracias, señora presidenta. Señor Urbina, en primer lugar, sorprendida por varios aspectos de la pregunta. En primer lugar, no puedo emplazar a la Dirección General de Medio Ambiente porque desde julio no existe tal Dirección General de Medio Ambiente, como muy bien ha explicado en varias ocasiones su compañera, la señora Jiménez Casalduero. Luego, en cualquier caso, el emplazamiento sería la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Pero, además, no podría emplazar a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, ya que las competencias para hacer un estudio sobre la prevalencia de enfermedades broncopulmonares y otras es de la Dirección General de Salud Pública, dependiente de la Consejería de Sanidad y, en ningún caso, de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. Informarle en relación a su pregunta, en lo que yo humildemente puedo contestarle relacionado con la pregunta que me plantea, que este mismo mes de marzo de 2016, desde la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, se remitió a la Dirección General de Salud Pública un informe sobre las emisiones declaradas por las industrias del Valle de Escombreras, así como las mediciones de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire. Hay dos medidores de los 8 que tiene la región que están ubicados en el entorno de Escombreras. Para dar contestación a un escrito de dicho organismo, es decir, de la Dirección General de Salud Pública, en el que se solicitaban dichos aspectos con el fin de que la Consejería de Sanidad pueda avanzar en los estudios de prevalencia o epidemiológicos en curso, con motivo de los episodios de humo, hollín y partículas acontecidos en el entorno de Alumbres. Gracias. Gracias, señora consejera. Para repreguntar o replicar, tiene la palabra el señor Urbina Yeregui. Sí, es el Consejo de Gobierno normalmente quien decide la persona idónea para responder a las preguntas. Si está usted aquí es porque habrá hecho una decisión del Consejo de Gobierno, porque tiene la potestad para hacer eso. De todas maneras, yo sí quisiera, y yo creo que ustedes valorarán, que en este caso dos medidores en la zona de Alumbres y Escombreras no es suficiente. Dos medidores de calidad del aire. Entre otras cosas porque yo, de toda la literatura que hay científica, y además me alegra que esté la consejera de Sanidad aquí, porque yo, desde luego, le respeto su trabajo como científica y creo que apreciará, hay varios artículos, pero uno de ellos marca como realmente una correlación entre el aumento de ciertos elementos en la atmósfera, como es dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, ozono y partículas, que hay una relación directa entre su aumento y el aumento de hospitalizaciones por varios tipos de enfermedades. Este es el artículo científico, cardiovasculares e incluso problemas de cáncer hematológico y otras. Hay una relación directa multiplicada por dos, es decir, un incremento del 1% en estas partículas supone un incremento del 2% en los ingresos hospitalarios. Y en general, en el ámbito científico, establecer estas correlaciones estadísticas es bastante difícil. Para que esté publicada en una revista científica, queda muy demostrada esta correlación entre las partículas. Este es el primero de los que le quería comentar. El segundo es un artículo muy interesante que anuncia la correlación en concreto que hay de cáncer con ciudades que están próximas a refinerías de petróleo. Y es un estudio que se ha hecho en Bilbao, Cartagena, Castellón, La Coruña, Huelva y Santa Cruz de Tenerife. Se ha estudiado la situación que hay de protección de calidad ambiental y la conclusión de este artículo, de nuevo científico, publicado en una revista reconocida,
es la siguiente, y lo estoy traduciendo en inglés. Dice, hay un exceso de riesgo significativo estadísticamente para la ciudad de Cartagena, en el tracto de medidas que se hacen entre 1,8 y 6,3 kilómetros de distancia de la refinería. Hay un aumento estadístico respecto a las otras ciudades que tienen refinerías próximas que indica un aumento de prevalencia del cáncer. Que eso esté en una revista científica es enormemente preocupante. Y por último, para no acabar con noticias malas, traigo un artículo también en plan positivo. Un artículo sobre los efectos de la salud pública en la ciudad de Cartagena de intervenciones por parte de la Administración Pública en relación a las contaminaciones entre el año 1990 y 2000 en la zona de Londón. Y dice que cuando las autoridades se toman en serio, se pueden bajar los niveles de contaminación, como se demostró en las fábricas que había en la zona de Londón. Es decir, que hay una evidencia de un problema, pero también hay una evidencia de que se pueden solucionar esos problemas cuando se afrentan, cuando se miran de cara. Lo que no se puede hacer es que, por ejemplo, haya tres episodios recientes, y me voy a limitar solo a tres de ellos, el 27 de junio del 2015, el 7 de julio del 2015 y el 2 de marzo del 2016, donde la gente de Alumbres, alarmadas por nubes de polución que entraban a la localidad, llaman al 112 y a los bomberos, y coincide con que los detectores, los dos que hay ahí, no detectan ningún aumento de partículas. E incluso si nos remontamos a unos años atrás, al año 2009, por ejemplo, llama la atención que se detectaron aumentos de benceno y tolueno y que se achacaron luego el tolueno a que se había pintado una puerta de un aparcamiento en Alumbres y que la dirección del viento había cambiado de Alumbres hacia Escombreras en vez de Escombreras hacia Alumbres y que se había detectado benceno. Eso es una tomadura de pelo. Y en el caso de, perdón, en el caso del tolueno y en el del benceno, que en ese momento debería haber mucha gente fumando en el pueblo y que, por lo tanto, había subido los niveles. Esto es una tomadura de pelo y no es la vía de afrontar los problemas. El problema existe y lo que le estamos solicitando es que se pongan las medidas, porque las medidas, cuando se toman y se aplican en serio, funcionan. Y ya simplemente para acabar, recordarles que en las enmiendas a los presupuestos que hicimos nosotros se aprobó una de 20.000 euros para mejorar la red de calidad ambiental. Y, por lo tanto, simplemente le invitamos a que el plan que nos consta, que está elaborado, yo creo que ya finalizado, que se ponga cuanto antes en marcha, porque es urgente medir, y en estos casos que se ha demostrado claramente la vinculación médica entre el aumento de índices y la prevalencia de enfermedades tan graves como cáncer, que se tomen soluciones, porque se ha demostrado en el pasado que cuando se quiere, se puede. Muchas gracias. Gracias, señor Urbina. Para dúplica tiene la palabra la señora consejera. Señor Urbina, yo contesto a esta pregunta no por decisión del Consejo de Gobierno, sino porque el Grupo Podemos, en concreto Andrés Pedreño, si no me equivoco, le dirige la pregunta a la consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. Y solemos en el Gobierno ser consecuentes, y si usted le pregunta a esta consejera, es esta consejera la que recopila la información necesaria para contestarle. Evidentemente, podemos estar de acuerdo o no en que dos estaciones medidoras sean suficientes para la zona de Escombreras. También estoy de acuerdo con usted y estamos redactando el pliego para que esos 20.000 euros que en los presupuestos están destinados a ese estudio se haga para tal, para estudio de la calidad del aire. Pero seguro que coincide conmigo, conocedor además de esos artículos científicos, que para tomar medidas hay que tener datos serios. Y ese estudio epidemiológico se está redactando y se está realizando desde Salud Pública en base a los estudios y a los datos que se les está aportando, no solo desde esas dos estaciones medidoras, porque si fuera así, yo sería la primera que lo vería insuficiente, sino que también les hemos remitido todas las emisiones al aire durante el periodo 2010-2014 de las industrias del Valle de Escombreras que están obligadas a notificar sus emisiones en virtud del Reglamento 166/2006, que obliga al establecimiento de un registro europeo de emisiones. En relación al resto de industrias que no están obligadas a declarar sus emisiones al aire de acuerdo con el citado reglamento, lo que estamos haciendo es ir revisando desde la Dirección General todas aquellas empresas que dispongan de autorización ambiental autonómica, recopilar, revisando los expedientes y consultar
todos los datos que tenemos de esas empresas para también aportárselo a la Dirección General de Salud Pública. En el momento que ese estudio de prevalencia, ese estudio epidemiológico esté terminado, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental tomará las medidas que sean necesarias de acuerdo con la legislación vigente. Muchas gracias. Gracias, señora consejera.